Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a mi canal. Como ustedes ya miraron, pues al inicio ando haciendo los quehaceres de la casa. Ya va a empezar, ya más bien ya voy a empezar a hacer vlogs, porque últimamente pues estuve metiendo mucho lo que es manualidades y pues sí, sí veo que a la gente pues les agrada. Como ya hay muchos o miles de personas que suben videos haciendo los quehaceres de la casa. Pero déjame decirte que no todos son iguales. O sea, no todos son iguales. No todos suben el mismo contenido. No. Hay de diferentes. Entonces yo ya voy a empezar a subir los vlogs. Porque si ustedes saben, mi canal se llama Blanquita Vlogs. Como les digo, agarré subiendo pues tutoriales de manualidades y todo eso. Y veo que sí les agrada, pues sí, sí tienen muchas vistas. Y cuando he subido pues algún blog, pues no, como les digo, porque como ya hay miles que eso hacen, pero ya quiero empezar pues a hacer blogs. Me han aconsejado que abra otro canal que sea de pura manualidad. Sí, me han aconsejado que haga eso, lo he estado pensando y no sé. Puede que sí o puede que no. Dejar este en blogs y abrir otro, lo que es de pura manualidad. Pura manualidad. Nada de blogs, nada de nada. O sea, este canal lo quiero pues. Si, no digo, ay, si acaso que no abriera otro. O sea, no digo, ay, ya no voy a subir manualidades. No, sí. Sí, porque sí. Precisamente en este mes, finales de mes, tengo para hacer, o sea, manualidades. Y quiero aprovechar. Pero desde ahorita empiezan los vlogs, ¿ok? Espero que me apoyen, espero como lo han estado haciendo, o sea, se suscriben o miran mi canal. Déjame un like, o sea, déjame un like. Si te gusta el contenido, pues suscríbete. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita, porque cuando yo suba videos, o sea, lleguen a ti, ¿verdad? No digas, ay, subiste el video y pues no vi, y no vi. Pero sí, bueno, pues entonces continuamos con el rol de toda ama de casa, las que nos dedicamos al hogar. Este es el rol, que limpiar estufa, que lavar trastes, que limpiar sala. Ahorita lo que traigo en mente es que quiero depurar mi sala. Veo que tengo muchas cositas que ya no, me siento como, por fin las casas de Infonavit son pequeñas y teniendo más, no sé cómo te sientes, como, no sé. Como que no te sientes libre de moverte. Pero ¿por qué? Porque tengo muchas cosas pues que no sé, la voy a poner en una caja y a ver a quién se las doy. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Si ya no me despido, ya al terminar lo que ande haciendo, pues me despido una vez ahorita. Y si me puedo despedir, pues me despido un rato. Pero si acaso no puedo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Espero su apoyo. A mí me gusta todo hacer todo esto. Yo ya no trabajo. Yo ya me dediqué a mi hogar. Primero a mis hijas. Yo estoy dedicada a mi hogar. Entonces yo ya dejé de trabajar. Entonces YouTube, encontrando pues YouTube, me da la oportunidad de subir videos. Y es lo que me gusta. Okay, entonces espero el apoyo de ustedes. Bueno, nos vemos al ratito. Y si no, pues hasta luego. Chao. Miren, les muestro mi sala, mi pequeña salita. Desde aquí de la cocina estoy haciendo la toma para que salga pues la completo. Si ustedes miran, a ver si le puedo hacer zoom. Aquí. Ahí. Ese mueblecito. Todo lo que tengo. ¿Qué dónde está la cobijita? ¿Qué el canasto? ¿Qué otro canasto abajo? ¿Qué otro? ¿Qué los floreros? Uf, o sea, que no, ya está muy, muy, muy amontonado. En el mueble blanco, a ver, déjenme hacerlo para acá. Ahí en el mueble blanco, déjese la toma. A ver, muévete. Y ese mueble blanco, también, tengo un montonadero. Tengo unas velas.
unos floreritos, unos cuadritos y no, o sea, ya. Yo creo que con unas dos cositas, tres cositas que tenga ahí, ya. Ya, yo creo que ya. Por lo mismo, esas sillas, esa floreadita que está acá a mi izquierda mía, también, ya no las quiero. Pues esos floreros, de esos que están ahí, voy a dejar los que son los negros. Los donde están los teléfonos, esos pienso sacarlos. Antes lo tenía ahí donde está la televisión. Mi hija, la menor, me regaló mi televisión y pues ya como ven, ya no cabe en el mueblecito. Entonces eso es lo que voy a hacer, a quitar eso. A ver, de este lado pues tengo estas sillas también. Esas sillas, no sé si se acuerdan, en un video que yo las tapicé, eran color café y las tapicé. También esas, no, ya. No tengo en dónde ponerlas. No tengo en dónde ponerlas, es el par. En esta mesita, ahí tengo otras cosas, miren. O sea, no, no. El otro día fui a un abasto y compré eso. Me gustaron. O sea, se me hacen bonitos. Le hacía falta algo a la pared. Porque como ustedes ven, nomás está el cuadro ese. Ya me lo pinto mi sala. Ya me lo pinto porque ya está pidiendo gritos. Acá tengo otro mueblecito. También hay un video donde que era color café y le di una pintada. Bueno, y tengo eso macetero que yo hice. Ese sí se va a quedar. Ese me gustó. Pues arribita tengo ese cuadro. Allá tengo los espejos. Esos también. Eso también ahí lo voy a dejar junto, pues, con la televisión, ¿verdad? Perdón. Quería poner un cuadro, pero no queda. Si así no queda, pues con la televisión. Siento que si la quito, se va a ver muy, muy pelón ahí. Entonces, lo que yo pensaba era ver si lo podía, a ver si sí, no se vayan a marear, ponerlo con este. Pero no, el televisión me tapa el cuadro. Ese cuadro yo también hice el video. El cuadro era dorado, creo. Primero era café, luego lo pinté dorado y ya después lo pinté de negro y así se va a quedar de negro. Tocante a mi cocina, pues no, esa al contrario, le hacen falta algunas cositas. Le hace falta algunas cositas. Y miren, acá está el jueguito de sillas. Pues ahí las tengo, o sea, no sé qué hacer con ellas, a lo mejor las vendo, o no sé. Entonces, esto, no se me mareen, no se me mareen. Miren, esto. Ay, ya, deja sentarme aquí. Eso, miren, eso es lo que quiero sacar. Está una A de la inicial de mi nieto, el segundo, el tercer nietecito. La R de mi primer nieto, ahí las tengo. Pues tengo esos floreritos que pinté, tengo otros, tengo unas veladoras. Esa que está ahí es como una piscina, tiene piedritas y una monita y se le tiene que echar agua y las piedras absorben el agua. Entonces imagino que ahorita ya le hace falta. Y pues allá, mira, lo que les iba diciendo. Cada que cierro la cortina se tumba la R, se cae la A, entonces digo, ay no, ya. Ese mueble, no sé, a lo mejor también lo saco porque pues está grande. Como ustedes saben, las casas de Infonavit son súper chiquitas y no puedes tener así muebles pues grandes porque pues se ve todo amontonado, ¿verdad? Entonces es lo que quiero hacer ahorita, depurar la sala. Y les digo, ay, disculpen ese perro, créeme, no sé, ay no. Pasa una mosca y ladra, pero te tarda como media hora ladrando porque pasó una mosca. Bueno, esa es otra historia. Bueno, pues entonces nos vamos a poner a depurar mi sala.